Bueno, mi gente, este fue el primer año de los Latinos Unidos. Emo, ¿cuál era el punto de los Latinos Unidos? Al principio fue una idea de representar la cultura latina en Albemarle High School y hacer sentir en casa a cada latino, independientemente de qué país seas, que se sientan en casa en un país extranjero. So, the main point of Latinos Unidos was like to represent the Latino community in Albemarle High School, giving like a feeling of to all for all that Latinos who are in this country to feel like at home. ¿Cuáles son las diversiones de la clase de ISO? Well, las diversiones o las actividades que hemos pensado o hemos hecho fue, por ejemplo, la creación del logo de Latinos Unidos, la fiesta que hicimos durante chat, y algunas de las actividades pensadas para el siguiente año son, por ejemplo, el torneo de soccer, tal vez una fiesta de despedida para ciertos latinos que no estarán con nosotros el siguiente año. Some of the activities we have done in Latinos Unidos, we just started, like we made like a new party like in this year during Chad, and we are planning to do like a soccer tournament maybe for the next year, and hopefully we're gonna do a party to say goodbye and maybe in certain way to some Latinos who are seniors this year. So yeah, like we are planning a lot of stuff. We have to do a lot of stuff. We have to make this club bigger than is today, you know, like. Sabemos, si tú te quieres meter el grupo de latinos, ¿a quién tú buscarías o a quién tú hablarías para saber? Para meterte al Club de Latinos Unidos puedes venir conmigo o hablar conmigo, o puedes ir al Salón 232 para hablar con Miss Key. Y entonces fácilmente tú te puedes ir envolviendo en nuestro grupo. If you wanna join our club, maybe you can come with me anyway, like ask me, or you can go to the room 232 to ask Miss Key, so she will let me know, and of course you will be really welcome to our club, and you know, she'll be pretty cool to get more people in our club and stuff like that. Grupo de Latinos Unidos solamente para latinos o puede ser para los de Israel, los de gringos o o de qué. cualquier. La verdad, Latinos Unidos normalmente fue pensado, principalmente fue pensado para latinos, pero conforme como se fue creando en el tiempo, poco tiempo que hemos estado, han habido ciertas personas de diferentes culturas, diferentes países americanos que han querido y han estado en nuestro grupo. Entonces no sería solo para Latinos Unidos, puede ser para todo el mundo. So the Latino Club is for like in the beginning just was just for Latinos, because we didn't think like someone else want to be with us. But like for a time I saw like some people from different cultures, from different countries, even Americans and all that kind of people just came to join us like for a while. So it was pretty cool when I saw that, and I think like Latinos Unidos should be for everyone, and it's for everyone.